una bendición especial. Con ánimo y con ganas iniciamos nuestro día de hoy, iniciamos nuestra reflexión de hoy y le decimos al Señor: Señor, estamos dispuestos a recibir tu fuerza, tu alegría, tu gozo y hacer de este día el mejor de los días. Aquí estamos, con todas las ganas. No sé tú, pero yo tengo todas las ganas y voy a hacer de este día el mejor de los días. Voy a salir adelante en medio de dificultades, en medio de problemas, en medio de situaciones duras, pero voy a salir adelante. Imagino que tú también podrás decir lo mismo. Imagino que tú también podrás decir: le voy a ganar a tantas adversidades y a tantas situaciones complejas que podemos tener en la vida. Oiga, yo quisiera que comenzáramos, además, preguntándonos qué podemos hacer para hacer que nuestra familia sea feliz. ¿Qué podemos hacer para que nuestra familia se sienta más dichosa, se sienta más tranquila, se sienta más feliz? Creo que si cada uno de los miembros de la familia se pregunta eso y toma acciones al respecto, seguramente podrán disfrutar de mejor manera la vida. Oye, vamos a continuar con las lecturas de las comunidades del Apocalipsis. Hoy terminamos en la séptima, ¿verdad? Ya hemos visto Éfeso, Esmirna, Pérgamo, hemos visto a Tiatira, hemos visto Sardes, hemos visto también a Filadelfia, y hoy vamos a ver la última, a la iglesia de Laodicea. Mira el contraste entre lo que es la comunidad y la afirmación que se hace del título cristológico, es decir, quién es Jesús y mira quién es la comunidad. Creo que ahí está la clave. Creo que ahí está la clave del mensaje que se le da a esa comunidad y se nos da a nosotros hoy, en pleno siglo XXI. Tomemos la carta, vamos a leer la palabra, vamos a tomar el libro del Apocalipsis para leer este texto que estamos leyendo con alegría. Es el capítulo 3 del versículo 7, del versículo 14 hasta el versículo 22. Apocalipsis 3, versículo 14 al versículo 22. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el príncipe de la creación de Dios. Dice esto: yo no conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él cenará conmigo. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Palabra de Dios. El texto es precioso. Si te das cuenta, enseguida hay una contradicción entre lo que se dice de Jesús y lo que se dice de la comunidad. Pero sin embargo, primero digamos qué es la comunidad de Laodicea. Hablemos de la comunidad de Laodicea. Laodicea es una ciudad levantada sobre el margen del río Licos, en la ruta del comercio con Oriente. Desde su fundación, unos 400 años antes de recibir este texto del Apocalipsis, se desarrolló en ella una industria de lana y de lino, con un comercio floreciente, con un comercio muy vivo. Es más, según decía Cicerón, en Roma se conocía toda la situación bancaria de Laodicea, el ritmo bancario que tenía Laodicea. También sabemos que en Laodicea existía una escuela superior de medicina farmacéutica. Sabemos que el terremoto del año 60 después de Cristo destruyó la ciudad, pero se reconstruyó con sus propios medios, sin necesidad de ayudas estatales. Por lo tanto, no es extraño que se sintiera rica, como leemos en esta carta. Parece ser que la comunidad la fundó Epafras. Eso es lo que nos dice Colosenses 1:7 o 4:12. Fue Epafras quien la fundó. Mira qué se dice de Jesús. Se dice que Jesús es el amén. La palabra amén tiene todo un sentido de seguridad, tiene un sentido de roca, de firmeza. La palabra amén nos muestra cómo Jesús es fiel y veraz. Eso que se dijo ayer es fiel y veraz. Su palabra es firme. Jesús es fiel y veraz porque es el amén del Padre, porque su palabra es firme. Y date cuenta que precisamente esto no es la comunidad de Laodicea. La comunidad de Laodicea es todo lo contrario. Es una comunidad que ni sí ni no. La imagen que usa el autor del libro del Apocalipsis es duro. Dice que es una comunidad tibia, ni sí ni no. Mientras Jesús es el amén del Padre y es firme en su palabra, esta es una comunidad que dice sí, que dice no, que dice no, que dice sí, que tal vez. Y allí llama mucho la atención porque la respuesta del Señor es muy dura. Por ser tibio te vomitaré de mi boca. Ojalá fueras frío o calientes. Oiga, está claro que cuando uno vive en situaciones de riqueza, cuando uno vive en situaciones de prosperidad, uno corre el riesgo de hacerse tibio, de ser un camaleón, de no estar claro ni en una cosa ni en otra, ni poder decir es así, ni poder decir no es así. Al contrario, vive ahí como un camaleón. Vive ahí como un camaleón. Oiga, yo quiero hoy que nosotros entendamos algo. Si vivimos en la prosperidad, si vivimos en la comodidad, es por obra de Dios. Y tenemos nosotros que ser fieles a Él, aunque eso ponga en riesgo nuestra prosperidad. Porque muchos no se definen, siguen siendo ahí timoratos, siguen siendo que sí, que no, que no, que sí, para no perder la comodidad, para no perder la prosperidad que están viviendo. Oiga, mis hermanos, nosotros no podemos ser indiferentes. Nosotros tenemos que tener una posición clara en la vida en lo que se refiere a la fe. En la fe nosotros tenemos que tener una posición clara. Nosotros no podemos decir soy de Dios o no soy de Dios. ¿Lo eres o no lo eres? No puedes tú ser tibio. Si te das cuenta, la comunidad de Laodicea no recibe ninguna alabanza de parte de Cristo Jesús. Seguro, esta comunidad ya ha generado problemas. Si tú lees a Pablo, tú encontrarás que en Colosenses 2:1 y en 6:4-16, ya Pablo le había escrito una carta preocupado por su comportamiento. Y ahora, un tiempo más tarde, el juicio de Cristo es completamente negativo. No hay una alabanza para la comunidad. La tibieza que viven los ciudadanos de Laodicea expresa la tibieza que muchos de nosotros tenemos hoy cuando queremos estar bien con todo el mundo. El cristiano no puede estar bien con todo el mundo. El cristiano es de Cristo y acepta lo de Cristo, y lo que no es de Cristo lo rechaza. Así sea rechazado por eso. Si te das cuenta, los de Laodicea son ricos, pero ojo, esa riqueza termina siendo falsa. Por eso Él le dice: ven y vístete con las vestiduras blancas, ven y recibe la verdadera riqueza que viene de Dios. Oiga, mis hermanos, cuidado, porque muchas veces por no tomar posición terminamos hundidos y terminamos metidos en el mal, tapados del mal, y eso no está bien. Y eso no está bien para un cristiano. Por eso te invito a vivir a la manera de Cristo. Tomemos la invitación para la peregrinación a algunos santuarios marianos en Europa y a la Ruta de la Misericordia. 321-500-2144 o 310-632-0438. Y no olviden que vamos a tener pronto ya el oracional del Man está vivo. Es tiempo que lo tengas en tus manos. Y la jornada del 3 de septiembre, que será una jornada dedicada a las parejas y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces, ya sabes, para que podamos salir adelante y podamos participar de una vida de parejas llena de felicidad y llena de gozo. Tomemos los textos que se nos regalan para hoy, los textos que el Dios de la vida nos ofrece. Mateo, vamos a tomar primero la primera lectura. El apóstol Pablo, Corintios 1, estamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, del versículo 17 al versículo 25. Hermanos, no me envió Cristo a bautizar, sino a anunciar el Evangelio, y no con sabiduría de palabras, para no hacer ineficaz la cruz de Cristo. El mensaje de la cruz es necedad para los que están en vías de perdición, pero para los que están en vías de salvación es fuerza de Dios. Dice la Escritura: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la sagacidad de los sagaces. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el sofista de nuestro tiempo? ¿No ha convertido Dios en necedad la sabiduría del mundo? Y como en la sabiduría de Dios el mundo no lo conoció por el camino de la sabiduría, quiso Dios valerse de la necedad de la predicación para salvar a los creyentes. Porque los judíos exigen signos, los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, escándalo para los judíos, necedad para los gentiles, pero para los llamados a Cristo, judíos o griegos, un Mesías que es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. Pues lo necio de Dios es más sabio que los pobres, que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Palabra de Dios. Mira, Pablo enfrenta bien lo que él llama la necedad con la sabiduría de los hombres. Hay que ser claro, la salvación no es fruto de la sabiduría de los hombres. Lo que los hombres creen es sabiduría termina siendo necedad a los ojos de Dios. Por eso en mi vida diaria yo no tengo que vivir a la manera de la sabiduría de los hombres. Por eso en mi vida diaria a mí no me pueden mover los argumentos de la sabiduría humana. A mí me tienen que mover los argumentos de la sabiduría divina, que será despreciada por los humanos, pero es la verdadera sabiduría. Te explico. La sabiduría humana hoy dice: codicia, retén, guarda, no le des a nadie la sabiduría de Dios. Dice, entrega, da, sirve, perdona. Y eso que acabo de decir suena a necedad para la inteligencia humana, pero esa es la que nos da la salvación. Esa es la que está colgada en el madero, y esa es la que nos da la salvación. Hoy te invito a entender lo que es la cruz, aunque los hombres la desprecien, aunque los hombres la rechacen, aunque los hombres terminen diciendo que somos locos, que no hacemos las cosas bien. Tú sigues viviendo según la lógica, según el modo de la cruz, y no la lógica y el modo de los hombres que a punta de riquezas han destruido el mundo. Vive para Dios. Abre tu corazón a Dios y deja que Él te llene de su felicidad y de tu gozo, y que ojalá puedas entender la sabiduría de la cruz. Tomemos a Mateo capítulo 25 del versículo 1 al versículo 13. Mateo 25 capítulo 1 versículo 13. Dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: el reino de los cielos se parece a 10 doncellas que tomaron sus lámparas y salieron a esperar al esposo. 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias, al tomar las lámparas, dejaron el aceite. En cambio, las sensatas se llevaron alcuzas de aceite con las lámparas. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmieron. A medianoche se oyó una voz: que llega el esposo, salid a recibirlo. Entonces se despertaron todas aquellas doncellas y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las necias dijeron a las sensatas: danos un poco de vuestro aceite, que se nos apagan las lámparas. Pero las sensatas contestaron: por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, es mejor que vayáis a la tienda y compréis. Mientras iban a comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron también las otras doncellas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Pero él respondió: os lo aseguro, no les conozco. Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la hora. Palabra del Señor. Miren, mis hermanos, en el mejor contexto sapiencial se define a los hombres entre sensatos y necios. ¿Cuáles son los sensatos? Los sensatos son aquellos que están preparados para los que les corresponde vivir. ¿Cuáles son los necios? Aquellos que están impreparados, aquellos que no llevan el aceite, aquellos que no tienen planeada de la mejor manera la vida. Yo quiero que hoy tú revises eso, porque tú tienes que ser un discípulo sensato. Y para que seas un discípulo sensato, es necesario que tú estés preparado, que tú estés atento, que tú sepas tener todo en orden y tener todo en función de tu encuentro con el Señor. Cuidado, vas a ser un discípulo necio, que se queda fuera porque dejó el aceite, porque salió a comprar cuando no había que comprar, porque no tiene organizada la vida. Perdónenme, pero muchos de nosotros somos auténticos discípulos necios. Muchos de nosotros somos auténticos discípulos necios, que no estamos preparados para el encuentro de Jesús. Es el momento de actuar con sensatez y de vivir a la manera de Jesús. Señor, bendícenos hoy y siempre. Danos tu paz, danos tu alegría, danos tu gozo, y ayúdanos a ser felices. Amén. Tarea: ser sensatos y no necios. Tarea: ser sensatos y no necios.